Hasta el día de ayer, que como se están reduciendo algunas clases, la clase que hemos saltado es la de anatomía y fisiología del esófago y estómago, por si acaso. Entonces, la disfagia es un síntoma que se refiere a la dificultad o molestia durante la progresión del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Ocasionalmente está acompañada de dolor, disfagia dolorosa o odinofagia. ¿Cuáles son las etapas de la dilución? Hay una etapa de preparación oral. Los alimentos se mastican y se humedecen con la saliva y la lengua impulsa los alimentos hacia la parte posterior de la boca, hacia la garganta, que es una etapa voluntaria. Existe una etapa faríngea en que los alimentos ingresan a la faringe. La epiglotis cierra la tráquea, el velo del paladar asciende y la epiglotis cierra la tráquea. No sé si ven la flechita, ¿no? Y el alimento no entra a la vía respiratoria y pasa al esófago. Y para respirar se abre el velo del paladar y desciende el velo del paladar y asciende la epiglotis para que el aire entre a la vía respiratoria. Esta es una fase voluntaria en la primera parte y se hace involuntaria en la segunda parte. En la etapa esofágica, los líquidos descienden al estómago por gravedad. El peristaltismo del esófago impulsa los alimentos hacia el estómago y el esfínter esofágico inferior se relaja en respuesta a la deglución. Esta es una fase involuntaria. Los trastornos de la deglución se producen cuando una o más de estas etapas no se lleva a cabo de la manera correcta. Según la localización, se clasifica en orofaringe y esofágica. La orofaringe es causada por anormalidades que afectan al mecanismo muscular de la faringe y al esfínter esofágico superior. La esofágica tiene su origen en uno de los trastornos que afectan al esófago. La disfagia orofaringea se debe generalmente a enfermedades neuromusculares que afectan a la hipofaringe y parte superior del esófago y que impiden la deglución. Esa alteración puede producirse por hipomotilidad faríngea, hipertonía del esfínter esofágico superior, relajación incompleta del esfínter durante la contracción faríngea e incoordinación faríngeo-esfinteriana. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la disfagia funcional? Hay una prevalencia muy alta de pacientes con enfermedades neurológicas. Pacientes con accidente cerebrovascular, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia gravis, esclerosis múltiple, Alzheimer y pacientes geriátricos. La disfagia sólida sugiere la presencia de una dificultad obstructiva. La disfagia líquido sugiere la presencia de una disfagia neurogénica. La regurgitación nasal, necesidad de fraccionamiento de un pequeño bolo y un historial de infección respiratorio repetida apunta a la disfagia neurogénica. La sensación de residuo en faringe apunta hacia la hipomotilidad faringea, que es una condición neurodegenerativa, y la regurgitación de alimentos sugiere un divertículo de Schenker. Que el Schenker es mecánico en realidad, ¿no? Puede dar lugar a dos grupos de complicaciones clínicamente relevantes. Cuando ocurre una disminución en la eficacia de la deglución, los pacientes presentan desnutrición y o deshidratación y cuando se produce una disminución en la seguridad de la deglución, se desarrolla asfixia y obstrucción de las vías respiratorias, más comúnmente como una aspiración traqueobronquial, que puede provocar una neumonía por aspiración con una mortalidad hasta del 50%. El tratamiento de la disfagia orofaringea, uno es el uso de fisioterapia con impulsos electromiográficos para un readiestramiento miofuncional de los músculos. Y otra alternativa de manejo, se usaba antes la sonda nasogástrica para alimentación, pero la sonda nasogástrica por decúbito produce lesiones y permite mayor reflujo y erosiones, incluso a veces perforaciones en el esófago. Por eso que en casi todos estos pacientes, la opción preferida actualmente es la gastrostomía endoscópica percutánea,
en que se efectúa una punción, bueno, se introduce primero el endoscopio, se ve el lugar de transiluminación en el abdomen y se efectúa una punción. A través de esa punción se introduce una guía que es sujetada por el endoscopio y tiene que ser efectuado por dos endoscopistas y se coloca esta sonda que tiene un balón de sujeción en la cavidad gástrica y una sujeción a nivel de la pared abdominal. Y con esto se alimenta el paciente. O sea, hay pacientes que a veces recuperan la posibilidad de deglución y esto se retira fácilmente. La disfagia esofágica tiene dos grandes tipos de trastornos, mecánicos y neuromusculares o motores. La dificultad exclusiva para deglutir sólidos sugiere un trastorno mecánico y la dificultad para deglutir tanto líquidos como sólidos de manera intercalada insinúa un trastorno neuromuscular. Vamos a empezar a hablar de la disfagia esofágica, causas motoras o neuromusculares. Entre ellos la principal es la calasia. La enfermedad de Chagas que simula un cuadro como la de la calasia. El espasmo esofágico difuso, la esclerodermia, trastorno de músculo estriado como la calasia cricofaringia, la polimiositis y trastornos neurológicos en la enfermedad de desmielinizante. En la disfagia motora primaria está la calasia, el espasmo esofágico difuso, la peristalsis esofágica sintomática, el esfínter esofágico hipotenso, calasia, que es la forma contraria a la calasia, y secundaria colagenopatías, miopatías, enfermedad endocrina y metabólica, la enfermedad por reflujo, infecciones como la enfermedad de Chagas y tumores. Dentro de los trastornos motores primarios, el más importante y el más frecuente es la calasia. Que la calasia primaria igual no es tan frecuente. En nuestro medio tenemos, igual la llamamos a calasia, pero en realidad son secundarios a la enfermedad de Chagas. Es un trastorno raro de la motilidad del esófago, caracterizado por pérdida del peristaltismo del cuerpo esofágico distal y una incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior como resultado de la deglución, con un deterioro secundario del vaciamiento gástrico. O sea, no es que aquí hay una estenosis, sino hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, la patogenia es desconocida, se sugiere la autoinmunidad, que es una relación con antígenos de histocompatibilidad clase 2. Y en la histopatología se han encontrado células de inflamación predominante relacionadas con destrucción de células ganglionares, con los linfocitos T, lo que sugiere algún problema autoinmune. La segunda es la causa infecciosa, que es la enfermedad de Chagas, una infección por el Trypanosoma cruzi, que tiene una incidencia mayor de anticuerpos a virus varicela zoster y virus del sarampión. Y puede haber degeneración primaria de neuronas centrales y periféricas en la enfermedad de Parkinson o la ataxia cerebelosa hereditaria. Y hay anormalidades esofágicas, motoras, acalasia-like, con los que hay que hacer un diagnóstico diferencial, malignidad, amiloidosis, sarcoidosis, neurofibromatosis, síndrome de Sjögren, pseudoobstrucción intestinal, enfermedad de Fabry. Entonces, la acalasia se presenta, es un caso, estas cifras son de la acalasia primaria, es un caso por cada 100.000 habitantes. Y la prevalencia es de 10 por cada 100.000 habitantes. No hay predominio de género y se presenta a cualquier edad, aunque es inusual antes de la segunda década de la vida. Hay dos picos de incidencia, la tercera y séptima década de la vida. En la calasia existe una pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico y células intersticiales de Cajal, que conducen a la producción de polipéptido vasoactivo intestinal y del óxido nítrico. Produce excitación sin oposición, responsable de una disfunción del esfínter esofágico inferior, con incapacidad de relajarse como respuesta a la deglución.
Esta incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior va a llevar a un deterioro secundario del vaciamiento esofágico, con una dilatación, va a actuar como un obstáculo y va a haber una dilatación progresiva del esófago. Va a haber un megaesófago por encima del obstáculo, producido por el esfínter que no se ha relajado, con una hipertrofia de la capa muscular. Se considera que es una enfermedad preneoplásica. Hay un riesgo mayor a desarrollar cáncer de esófago, sea escamoso o adenocarcinoma, y el riesgo mayor que la población general en 33 veces. Generalmente el diagnóstico se efectúa tarde, 2 o 3 años desde el inicio de la sintomatología, por mala interpretación de síntomas típicos y confusión con otras entidades. Son importantes la clínica, la radiología, la endoscopía y la manometría. En la clínica el síntoma fundamental es la disfagia progresiva e ilógica, que se exacerba con ingesta de líquidos fríos y estrés, regurgitación de alimentos no digeridos por acumulación de contenido alimentario, y peligro de aspiración broncopulmonar, dolor torácico retroesternal y pérdida de peso variable. La disfagia ilógica, que es el síntoma clásico, se debe principalmente a una obstrucción funcional del esófago que persista que la presión hidrostática del material retenido supera la presión generada por el músculo del esfínter esofágico inferior no relajado. Es clásico que un paciente les diga que siente que se le tranca la comida y que toma un vaso de agua, digamos, y se abre todo y pasa todo el alimento. Eso en las primeras etapas. Entonces hay la disfagia, la pérdida de peso, la pirosis retroesternal, que a veces confunde con, uno piensa en una enfermedad por reflujo como estenosis péptica, y regurgitación de alimentos no digeridos. En una radiografía de simple de tórax va a haber un ensanchamiento del mediastino, sobre todo a la derecha. A veces hay niveles hidroaéreos. Desaparición del espacio claro retrocardíaco, ausencia de la cámara gástrica, no hay cámara gástrica, y alteraciones pulmonares secundarias a neumonitis o a fibrosis. Pues esta es la imagen típica en cola de ratón, o pico de pájaro, copa de champaña invertida, con atonía y dilatación del cuerpo esofágico. Y en la esofagografía, en la fluoroscopía, se va a ver un retardo en el vaciamiento, que generalmente el contenido del esófago pasa casi inmediatamente al estómago, y aquí se ve un retardo en el vaciamiento. En el tipo 1 precoz se ve esto que hemos comentado, en el tipo 2 aumenta la dilatación, pero es menor a 10 centímetros. En el tipo 3 avanzado, la dilatación es mayor a 10 centímetros. Y en el tipo 3, 4 avanzado, hay una dilatación mayor, pero el esófago adquiere una forma sigmoidea, tortuosa sigmoidea. En la endoscopía, se efectúa la endoscopía para excluir otras enfermedades, una estenosis péptica, un cáncer de cardias, todo. Entonces, aquí uno evalúa la mucosa. Generalmente vemos el esófago lleno de contenido alimenticio. Y si se hace con anestesia, hay que tratar de limpiar esto porque puede producirse una broncoaspiración. Y vamos a ver que no hay anormalidades aquí. Y a la presión leve con el endoscopio, vamos a ver que cede esta supuesta estenosis y va a permitir un fácil paso del endoscopio. La manometría, contrariamente a la enfermedad por reflujo, que el gold estándar es la pechimetría, en esta enfermedad el gold estándar es la manometría, en la que se va a ver una presión elevada del esfínter esofágico en reposo, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior durante la dilución y una peristalsis del cuerpo distal del esófago. O sea, no va a haber ondas de contracción en el esófago. La manometría de alta resolución ofrece mejoras porque hay mayor número de sensores
y el trazado tiene un formato tridimensional. Y permite subdividir a la clase en tres tipos, el tipo 1 con contracciones mínimas sin presurización, el tipo 2, peristalsis ausente con presurización del esófago, tipo 3, contracciones no propulsivas o espásticas. La importancia fundamental es que cada subgrupo tiene una fisiología distinta y diferente probabilidad de resultado favorable al tratamiento. Los pacientes con tipo 2 tienen buen resultado con todos los tratamientos. Los pacientes tipo 1 tienen mejor resultado con la miotomía de Heller que con dilatación neumática. Los pacientes tipo 3 tienen una respuesta inferior del tratamiento comparados a los otros subtipos. El objetivo del tratamiento es el alivio de síntomas, especialmente la disfagia y regurgitación, mejorar el vaciamiento esofágico, prevenir el desarrollo del megaesófago. Está dirigido especialmente a la disfunción del esfínter esofágico inferior, más que a las anormalidades de la motilidad del cuerpo esofágico. No existe ningún tratamiento definitivo. Los tratamientos se hacen en base a fármacos, toxina botulínica, dilataciones neumáticas, miotomía endoscópica y cirugía. En el tratamiento farmacológico se usan los bloqueadores de canales de calcio como la nifedipina o el verapamilo, que tienen efectos secundarios, dolor de cabeza, edema periférico, taquifilaxia. Se pueden usar nitratos inhibidores de la fosfodiesterasa como el dinitrato de isosorbide, el inhibidor de la fosfodiesterasa, el sildenafil, que inducen la liberación de óxido nítrico. La eficacia es del 50-90%, insatisfactoria e incompleta. Los efectos secundarios, dolor de cabeza, hipotensión, rubor, palpitaciones, taquifilaxia y riesgo de isquemia e infarto. ¿Cuál es el manejo endoscópico de la calasia? Uno es la inyección de la toxina botulínica, que disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, bloqueando la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas colinérgicas del plexo mientérico, restaurando así el equilibrio entre los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Una respuesta favorable a la inyección de toxina botulínica se ha utilizado para apoyar el diagnóstico de acalasia en pacientes en los que el diagnóstico manométrico resultó dudoso. En la técnica se usa una aguja de escleroterapia. La toxina botulínica es el botox que se usa aquí para la parte de plástica en cara y se efectúa una inyección aproximadamente un centímetro por encima de la línea Z de la unión mucosa gastroesofágica y se infiltra en los cuatro cuadrantes. El alivio es inmediato de 70-90% de los casos, pero va disminuyendo con los tiempos, 70% a 3 meses y 41% a 12 meses. Es menos eficaz que otros métodos, pero es una buena alternativa en ancianos y tiene escasas complicaciones, no dificulta posteriores procedimientos. Lamentablemente la recaída es rápida, en 50% de 6-12 meses, como se decía, y la respuesta a inyecciones repetidas es cada vez menos eficaz por creación de anticuerpos neutralizantes de esta toxina. Se puede mantener la remisión clínica con infiltración de toxina botulínica cada 10 meses en 75% durante 4 años. Las complicaciones pueden ser dolor precordial transitorio o acidez porque causan incompetencia del esfínter y enfermedad por reflujo. Las complicaciones son raras, mediastinitis, ulceraciones de la mucosa, fístulas, neumotórax. El método más empleado en nuestro medio es este, la dilatación neumática forzada del esfínter. Se introduce el endoscopio, se deja una guía, se pasa un balón y se insufla este balón. Tiene un éxito de 85% y tiene un beneficio a corto plazo que se equilibra con recidiva y tasa de complicaciones. Es la primera elección para el tratamiento no quirúrgico y es mejor costo-beneficio. Aquí hay una imagen fluoroscópica, cómo se está insuflando el balón. Aquí hay una indentación por la presión del esfínter. Se dilata esto rompiendo las fibras musculares a nivel del esfínter. Entonces, la técnica más o menos es lo que hemos comentado.
Si sufre 7 a 15 libras de presión por pulgada cuadrada, que equivale a más o menos 120 milímetros de aire, se mantiene insuflado durante 60 segundos, se desinfla y se vuelve a insuflar con otra serie de 60 segundos. Se efectúa generalmente la dilatación con un balón de 30 milímetros de diámetro. Y si no hay respuesta, se efectúa una dilatación con un balón de 35 milímetros. Pero tenemos que recordar que cuanto mayor dilatación de balón le pongamos, mayor riesgo de perforación vamos a tener. Cuando ya se efectúa una miotomía quirúrgica y ha fracasado, la respuesta de la dilatación postmiotomía no es tan buena como la respuesta de pacientes vírgenes de tratamiento, 50 contra el 75%. Si se ha utilizado toxina botulínica previamente, la tasa de respuesta es mayor con la terapia combinada. Entre las complicaciones, si bien no son muy altas, 2% de la perforación es de 0 a 21%. Por suerte yo nunca he tenido esta perforación, pero sí he visto con algún otro colega. Y en realidad esta perforación es una complicación grave, ¿no? Porque se produce, si no hay un diagnóstico precoz, puede producir una mediastinitis, que a veces puede ser mortal, ¿no? Pirosis retroesternal, dolor torácico transitorio, sangrado por laceraciones, hematomas intramurales, desgarros mucosos y divertículos secundarios en el cáliz gástrico. Las perforaciones se producen normalmente en la primera dilatación. Suelen ser pequeñas, localizadas en un área anatómica de debilidad, por encima del cáliz, al lado izquierdo del esófago. Se manifiesta por taquicardia y dolor precordial posterior al procedimiento. Digamos, en este caso, después de la dilatación hay una laceración y en este caso hay una pequeña perforación. Si uno se da cuenta durante el mismo procedimiento, uno puede poner clips endoscópicos o una prótesis metálica. Ahora, secundario a la fibrosis, secundario a estas erosiones, a la ruptura de fibra muscular, puede haber refibrosis. Y esta fibrosis puede llevar a una estenosis péptica, que esto se dilata, pero con otro tipo de balones, no de 30 milímetros, que son para romper fibras, sino de 20 milímetros. Entonces, como decíamos, el diagnóstico de las perforaciones post-dilatación, el diagnóstico precoz es muy importante. Y se puede efectuar tratamiento conservador, ¿no? Y puede ir bien sin cirugía. Lo importante es cuando uno no se da cuenta y el paciente se alimenta y hay contenidos alimenticios e infecciosos que van a entrar hacia por la perforación. En caso de lesiones grandes o cuando no hay mucho riesgo, se puede sugerir la cirugía. Digamos, esta es una perforación grande que hubo en el gastro y aquí se utilizó una prótesis plástica autoexpansible, se llama Poliflex. Entonces, esta prótesis no es como las... Bueno, en este momento ya hay prótesis metálicas que son totalmente cubiertas. En esta época no había todavía. Pero estas prótesis permiten ser retiradas sin problema, ¿no? Aquí está después del retiro de prótesis que ya no quedó nada, ¿no? Predictores de fracaso en la dilatación neumática, los pacientes jóvenes. Con una dilatación a 30 milímetros, por lo que se sugiere utilizar una dilatación de entrada de 35 milímetros.
Y si hay fracaso después de dos sesiones, se sugiere cirugía. El efecto sobre la posibilidad de miotomía quirúrgica posterior es la inducción de inflamación esofágica aguda y crónica con aumento de áreas de fibrosis en la capa pulmonar. Estudios no randomizados con resultados contradictorios afirman que la terapia endoscópica previa puede disminuir la eficacia de la miotomía posterior y puede aumentar las tasas de complicaciones. La dilatación neumática superior a la inyección de toxina botulínica se asoció con una tasa de remisión significativamente más alta que la inyección de toxina botulínica, con una tasa de recaída menor y un tiempo más largo hasta la recaída. El control de los 2 años tiene un resultado similar entre dilatación neumática y miotomía quirúrgica y la mayor tasa de recidiva con 23% frente a la miotomía quirúrgica con 4% con mayor necesidad de retratamiento. Digamos, la tasa de remisión vemos que es menor con la cirugía y una tasa de recidiva menor también con la cirugía. La miotomía laparoscópica ofrece mayor eficacia a largo plazo que la dilatación neumática, por lo que es preferida en pacientes menores de 40 años. Esta miotomía laparoscópica tiene que estar acompañada de una cirugía antirreflujo. Entre los métodos alternativos de manejo, hay pocos estudios, pero se empezó a usar prótesis expansibles, pero de un calibre mayor, de 30 milímetros de calibre, que se las dejaba por un tiempo prolongado. Creo que no dice cuánto. Y en lo que no han visto con complicaciones, como esto va dilatando lentamente y si es que hay una pequeña perforación, está cubierta por la misma prótesis. La tasa de perforación es mínima, la tasa de migración de la prótesis es 5%, reflujo en 20%, dolor precordial en 38%. Sin embargo, también han aparecido, digamos, trasplantes de células madres neuronales para lograr la síntesis de óxido nítrico. Pero lo que está cambiando a nivel mundial el manejo, hemos hecho pero con un profesor americano en el hospital en el Gasto de La Paz, un solo paciente, cada médico. Es una técnica nueva que se está empezando a usar a nivel mundial. Se llama POEM, es la miotomía endoscópica peroral. Este poema es derivado de la cirugía NOTES, publica la primera miotomía, el 2007 publica la primera miotomía esofágica endoscópica en modelo animal como técnica potencialmente aplicable al tratamiento de la calasia. El 2009 se publicó la primera vez la realización en paciente de dicha técnica, bautizándola como POEM. Y a la fecha se realizan en más de 20 centros en el mundo, con un volumen total de aproximadamente 1.000 pacientes publicados con resultados promisorios y una tasa de éxito posterior al procedimiento de más del 90%. Todos estos resultados son alentadores y la perfilan como una técnica segura, pero hay que validar aún más la técnica demostrando eficacia y seguridad a largo plazo antes de transformarse en la alternativa de elección, que parece que es lo que estamos dirigidos a esto, que va a ser la alternativa de elección al tratamiento de la calvicie. El POEM consiste en lo siguiente. O sea, esto del NOTES significa, no sé si han escuchado hablar de la cirugía, digamos, de vesícula por orificios naturales. O sea, por vía transrectal, llegan hasta sigmoides, perforan el sigmoides y van hasta la vesícula y sacan la vesícula. O por vía transvaginal, por la cúpula vaginal, perforan eso y llegan hasta la vesícula y sacan la vesícula. O abriendo un orificio en el estómago, provocando una perforación en el esófago, entran a la cavidad
abdominal, sacan la vesícula y bueno, después vuelven a cerrar esas perforaciones producidas, ¿no? Esto más o menos es así, es en base a esa técnica. Se hace a nivel de la se hace una elevación, creo que hay una otra imagen. No, no hay. Bueno, se hace una elevación de la, se infiltra, digamos, una sustancia para elevar, separar la mucosa de la submucosa y se hace un corte. Y se va efectuando infiltraciones con solución salina que tiene también azul de metileno para poder ver mejor. Y se hace un túnel submucoso. Esta es la capa mucosa. Esta es la submucosa. Se está entrando por la submucosa. Aquí está la muscular. Hay que recordar que esta parte, la parte de abajo tiene serosa. Aquí arriba no hay serosa. Entonces se hace un túnel entre la mucosa y la submucosa y se llega hasta el esfínter esofágico inferior. Y aquí se efectúa un corte de todas las fibras musculares. En caso de que al hacer este corte hubiera una perforación a este nivel, digamos, se corta aquí y hay una perforación a este nivel, está cubierto por la submucosa. Entonces, eso es lo que da el factor de seguridad. No llega a ser una perforación completa. Entonces, después de haber cortado las fibras musculares, se retira el endoscopio, y esta abertura se la cierra con clips metálicos. Es un procedimiento que tiene muchas perspectivas al ser el procedimiento de elección. Los factores de riesgo para desarrollar complicaciones con este método fueron la edad, tiempo de duración del procedimiento, incisión transversal. Puede haber neumotórax, enfisema mediastinal o subcutáneo, neumoperitoneo. La persona con la que yo he hecho este estudio ha hecho cientos de estudios. Hay un neumoperitoneo que eso traduce, digamos, una complicación, una perforación. Simplemente le ponen una aguja en el abdomen y se soluciona el problema. Realmente es ya no tenerle miedo a lo que de entrada uno se asustaría bastante con esas complicaciones. Bueno, básicamente decir que este método resulta ser un tratamiento efectivo para la calasia después de un periodo de seguimiento medio de 10 meses. Esto es del 2013, ¿no? Entonces ahorita ya hay trabajos con mayor número de pacientes. Vamos a hablar rápidamente de otro trastorno motor primario, del espasmo esofágico difuso, que es un trastorno neuromuscular que afecta al tercio caudal del esófago y se caracteriza por la presentación de crisis de fuertes contracciones simultáneas, no progresivas y dolorosas, acompañadas también de contracciones peristálticas. Es el segundo trastorno motor más frecuente después de la enfermedad por reflujo, afecta a mayores de 50 años en ambos sexos. La triada es contracciones incoordinadas, dolor torácico y aumento de la presión interluminal. Las ondas simultáneas en la manometría hay más del 20% de las devoluciones líquidas, existe hipertrofia muscular sin dilatación esofágica. En la clínica puede ser asintomático, hay crisis de disfagia dolorosa, intermitente, dolor violento, retroesternal, se provoca por la ingesta de alimentos o líquidos fríos o muy calientes, puede simular una crisis de angina de pecho, irradiándose al cuello, mandíbula y zona interesa. Puede simular un infarto. El diagnóstico se va a hacer por radiología, que va a mostrar una imagen del esófago en sacacorchos o en rizado, incluso se forman saculaciones o austras como en el colon. Y en la endoscopía, la imagen típica es esta, una imagen, las contracciones nos dan esta imagen en caracol, en forma de escalera de caracol.
En la manometría se van a encontrar ondas simultáneas repetidas en tercio inferior del esófago con presiones intraluminales elevadas. El esfínter esofágico inferior puede ser hipertenso, pero se relaja adecuadamente. Anormalidades de la contracción, mayor longitud y duración y presencia de ondas con dos o tres picos. El tratamiento va a ser higiénico, dietético al principio, masticar cuidadosamente y tragar despacio los bocados pequeños. El uso de relajantes de la musculatura lisa, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, la nitroglicerina, nitratos de acción prolongada y bloqueantes de la canal de calcio, nifedipino, verapamilo, como en la calase. El tratamiento de elección es médico con el uso combinado de antagonistas del calcio, nitratos e inhibidores de la bomba de protones. También sirve la inyección de toxina botulínica con y la dilatación, si es que fuera necesario. Y la miotomía extramucosa longitudinal del esófago situado bajo el cayado aórtico, toracotomía izquierda. La calasia vigorosa es la combinación de la calasia con el espasmo difuso, con la disfagia con dolor intenso. Hay presiones esofágicas elevadas en la manometría y el tratamiento del esófago, miotomía extensa por vía torácica. Otro trastorno motor primario va a ser la hipotensión del esfínter esofágico inferior, la calasia, con estados de hipotensión del esfínter esofágico inferior, generalmente coinciden con una hernia del hiato con elevación cardial. Descartada la esclerodermia, al encontrar hipotensión esfinteriana, ha de ser considerada como primaria si no se encuentra causa que la justifique. El tratamiento consiste básicamente en la corrección del reflujo. Hay trastornos motores que están relacionados a enfermedades del tejido conectivo, como la esclerodermia, que es una colagenopatía, es una enfermedad autoinmune que produce hipotonía del esfínter esofágico inferior e hipomotilidad de los dos tercios inferiores del esófago. Produce una atrofia progresiva del músculo liso que es reemplazado por fibrosis, con disminución del número de las fibras nerviosas locales. Afecta el esófago en el 80% de los casos. Al principio puede ser asintomático o el paciente puede necesitar comer o beber de pie. Hay toda la sintomatología de la enfermedad por reflujo, pirosis y disfagia. Y la identificación de la afección esofágica es importante para establecer la posible afección visceral y valorar la capacidad funcional del esófago. El diagnóstico se hace por radiología, dilatación, ausencia de ondas, esfínter de incompetencia, por endoscopía, manometría y por perchimetría. Hay trastornos motores relacionados con enfermedades endócrinas y metabólicas. En la diabetes hay manifestaciones solamente manométricas. En enfermedades tiroideas, la actividad motora puede estar aumentada. En la amiloidosis puede haber depósitos de amiloides en nervios y músculos. Y en el alcoholismo, hipotonía del esfínter esofágico inferior, hipomotilidad esofágica. Mañana vamos a continuar con disfagias mecánicas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no hay nada, entonces mañana nos comunicamos. A la misma hora, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doc. Chao, buenas noches. Buenas noches, doctor. Disfrute su San Juan. Gracias, doctor. Gracias, doc. Chao.